Voor mij is een dag zonder de Eucharistie eigenlijk ondenkbaar. Dan moet ik al met 40 graden koorts op bed liggen of in het ziekenhuis liggen. Dat kan niet. Maar anders doe ik eigenlijk altijd elke dag de Eucharistie. Este hombre de 70 años, nacido en Holanda, hijo de padre protestante y de madre católica y hasta donde sabemos con una hermana, habla perfectamente holandés, alemán, inglés e italiano. No usa redes sociales. Sabemos que es criticado en los medios de su país, pero respetado por otras confesiones. Estudió medicina antes de entrar al seminario. Se sabe que es experto en ética médica y en bioética, y su especialidad es la cuestión de la eutanasia. Este obispo se llama Willem Jacobus Eijk, y bien se merecería algún apelativo, quizá el de el reformador, a lo mejor el incansable, pero creemos que se le ajusta el defensor de la fe y que, como los antiguos caballeros medievales, lleva muy bien ajustada la armadura de la fe. ¿Por qué? Porque aun siendo un obispo europeo, la realidad del catolicismo holandés marca la diferencia tras un vertiginoso proceso de secularización, desacralización y desviación doctrinal, sobre todo por parte del episcopado holandés a partir de la década de los 60. Holanda es un caso peculiar. Hasta bien avanzado el siglo XX, era uno de los países europeos que exportaba mayor número de misioneros por el mundo. Una nación, desde el punto de vista religioso tan peculiar como Uruguay, de una sociedad anticlerical y con un bajísimo número de católicos, como ya comentamos en el vídeo perfil del cardenal Daniel Sturla. En los últimos años, la situación política de Holanda ha sido convulsa. Un país, como todos los miembros de la Unión Europea, amenazados por el yugo inhumano de la Agenda 2030 y que de manera particular padece una inmigración musulmana desorbitada que está provocando división social. En este sentido, el cardenal aporta con su conocimiento razones tan luminosas como valientes para el ambiente en el que se vive hoy de falta de libertad de expresión. Él postula que el tipo de creencia que cada persona mantiene configura su visión sobre el ser humano y sobre el mundo. Así, en el año 2018, reflexionaba: importa si creemos en un Dios en tres personas. Marca la diferencia. Para los musulmanes, por ejemplo, Dios es una sola persona, un ser que se mantiene alejado del mundo, que es supremo, entronizado sobre la tierra como un autócrata en absoluta soledad. Es precisamente la creencia en un solo Dios en tres personas lo que hace que Dios sea tan accesible a nosotros y es lo más característico de la fe cristiana. Dios es, en sí mismo, una comunidad de tres personas que se aman, que se dan mutuamente. Por eso, Juan dice, Dios es amor. Con el país natal del cardenal Eijk, tanto él como el resto de obispos llevan a cabo una ingente labor por volver a las raíces cristianas, comenzando por reevangelizar a los propios católicos y asumir la realidad de una iglesia católica, casi de catacumbas. Ahora mismo, como reseña el cardenal, en Holanda la mayoría de la población es agnóstica y atea, y también apunta un dato interesante. Cuenta que nada más llegar al obispado de Groningen, recibí la visita del director de un instituto de investigación de la universidad que estudia las estadísticas de la práctica católica, con qué frecuencia la gente va a misa, el número de bautismos y confirmaciones, etc. También ha estado investigando para otras iglesias cristianas durante varias décadas. Bueno, este director vino a verme, fue a finales de 1999 o principios de 2000 y me dijo: tengo que llamar su atención sobre una cosa, y es una ley de hierro. Cada 10 años, la práctica religiosa cae en un 40%. Y es verdad. Si miro, por ejemplo, el número de candidatos a la confirmación en mi diócesis, puedo asegurarles que este número se ha reducido a la mitad. Y lo mismo ocurre con los niños de primera comunión. En una entrevista le hicieron una pregunta inteligente que resume esa cruda realidad de una Holanda pionera en la cultura de la muerte y que ha llegado a unos extremos impensables, particularmente en la práctica de la eutanasia. Ante la pregunta, ¿cree que existe un vínculo entre la cultura de la muerte y la muerte del culto? Su respuesta es, sí, este vínculo ciertamente existe. ¿Por qué los Países Bajos se secularizaron tan rápidamente, hasta el punto de estar a la vanguardia de los países europeos en este sentido? Este es el resultado del crecimiento de la prosperidad, una trayectoria de cometa durante la década de 1960. ¿Y cuál fue el resultado?
Las personas exitosas han llegado a ser capaces de vivir sin depender de los demás, pueden volverse individualistas, y eso es lo que sucedió. Vivimos en una cultura hiperindividualista. Un individualista tan autónomo no necesita a alguien que lo trascienda. El cardenal Eich, como otros cardenales, es una figura difícil de sintetizar por su riqueza. Se puede confirmar que la Eucaristía es el alfa y omega de su vida y de su predicación. Su biografía personal es muy completa. Estudió y practicó la medicina. Su tesis doctoral civil fue sobre la eutanasia, obtenida en la Universidad de Ámsterdam. Entró al seminario, donde estudió filosofía y teología, y ordenado sacerdote en el año 1985 con 32 años. Posteriormente, ya siendo sacerdote, marchó a reanudar estudios a Roma, donde obtuvo otro doctorado en teología moral, con una tesis sobre los problemas éticos de la ingeniería genética. Sus 10 primeros años de sacerdote estuvieron marcados por su labor como párroco y profesor de teología moral, tanto en el Seminario Mayor como en la Universidad de Lugano, en Suiza. En 1997 sucede su primera toma de contacto con el mundo vaticano. Siendo prefecto de la doctrina de la fe, el cardenal Ratzinger, se le nombra miembro de la Comisión Teológica Internacional. 2 años después, en 1999, el Papa Juan Pablo II lo designa como obispo. Nuestro protagonista eligió como lema episcopal «Noli recusare laborem», «trabajar sin descanso». A este respecto, el propio cardenal ha contado en repetidas ocasiones que el sacerdote que le ayudó y acompañó durante su formación sacerdotal le dijo: «Tienes una llamada a perseverar, a practicar de forma especial la virtud de la perseverancia. Mantente, continúa, continúa proclamando la fe», y que aquellas palabras le marcaron de por vida, de ahí su lema, trabajar sin descanso. Es evidente que esa entrega al trabajo le pasó factura. En el año 2001, con 48 años, sufrió un derrame cerebral del que afortunadamente se recuperó por completo. Als ik het zie bij mij in de kamer, dan denk ik heel vaak aan het moment dat ik na mijn hersenstaminfarct van het ziekenhuis naar de revalidatieinrichting ging. En degene die het intakegesprek deed, die gaf me tot mijn grote verrassing ook een kruisbeeld. En zei: jij weet dat u bisschop bent en we hebben daarom een kruisbeeld voor u gekocht. En dat kruis wat ik toen kreeg, dat herinnerde me aan het feit dat ik me niet als het ware moest vastbijten in die ziekte op dat moment en me daar helemaal alleen in moest voelen en probeer ook menselijke kracht eroverheen te komen. Maar ik denk, ja, ik moet het eigenlijk dragen met hem, met Jezus. Ik heb dat zo'n soort signaal gezien op dat moment. Es miembro destacado de la Pontificia Academia por la Vida y, como todos los cardenales, además es miembro en otros dicasterios. Es sabido que bajo el pontificado del Papa Francisco, la Pontificia Academia por la Vida ha recibido nombramientos poco ortodoxos y discutibles según el corpus doctrinal católico. A este respecto, colegas suyos en encuentros académicos en el Vaticano señalan de él que es un hombre valiente, con ideas claras. Le definen como un hombre sabio, afable, muy discreto y de pocas palabras. Cuando habla, dice siempre palabras muy acertadas, y que de forma particular discutió a fondo por disconformidad respecto del libro publicado sobre la encíclica Humanae Vitae del Papa Pablo VI por la Pontificia Academia por la Vida. Suena como papable y que es un hombre muy bien considerado por un amplio sector del colegio cardenalicio. Lo que vamos conociendo de él nos habla de una persona marcado por la realidad católica en su país y además por el momento de crisis real de la Iglesia católica. Posee un espíritu reformador, pragmático, realista y a la vez no pierde la ilusión. La realidad le ha obligado a retomar la senda como si de las primeras iglesias primitivas se tratase. Dio orden de cerrar un gran número de parroquias, tanto por la falta de práctica religiosa como por la situación económica, y así evitar llegar a números rojos. Decidió mantener las iglesias abiertas en fin de semana y concentrar de ese modo la vida litúrgica. Como consecuencia, ha ganado el sentido de comunidad entre los católicos. Estas medidas en un inicio le hicieron bastante impopular, pero lo ha sorteado bien. Hoy, él mismo declara que en Holanda, en el mundo católico, la cantidad disminuye constantemente, pero la calidad aumenta. Así, la práctica en jóvenes ha crecido.
Las vocaciones sacerdotales también. Matrimonios jóvenes con hijos acuden a la Iglesia. Y sobre todo, se ha llevado una labor de catequesis enorme. En este sentido, el cardenal nos cuenta, como obispos de los Países Bajos, hemos desarrollado un curso de formación llamado Luz en tu Camino. Es un curso de formación catequética que va de los 4 a los 18 años y se puede utilizar tanto en la parroquia como en la escuela. Los que completan todo el camino están plenamente formados en la fe católica, se lo aseguro. Sin embargo, eso no es tan fácil porque hay que reunir a los jóvenes. Es un hombre eminentemente catequista. Publica mensualmente una columna. Su estilo es amable, sencillo, claro, práctico. Parte de hacer preguntas para que el lector entienda las respuestas. Echa mano de santos y grandes maestros espirituales. Es conciso y eleva el espíritu. Destaca mucho de entre sus publicaciones pastorales la carta publicada en el año 2010 sobre el sacerdocio. La tituló ¿Por qué sacerdotes? Donde, partiendo de preguntas básicas y sobre todo señalando el rechazo con que se mira hoy la figura sacerdotal, va dando todo un repaso profundo y lleno de sentido hasta plasmar la dignidad y necesidad del sacerdocio católico. En el año 2008, el Papa Benedicto XVI le nombra arzobispo de Utrecht, una ciudad de fuerte arraigo protestante. El cardenal Eich, cada vez que habla del Papa Benedicto, lo hace con mucho cariño. Él narra, cuando me impuso el palio, se inclinó y me dijo con dulzura, su situación será difícil, pero puede contar con mis oraciones. Tenía plena conciencia de las dificultades que tuve en ese periodo. Sus palabras y su mirada expresaban una compasión cálida que aún hoy me sigue conmoviendo. En el año 2012, el Papa Benedicto lo elevó a cardenal en el consistorio de febrero de ese mismo año. Respecto del Papa Francisco, el perfil que nos aporta el cardenal Eich es diferente al de otros cardenales. No se le halla en ningún extremo, ni en el de quienes públicamente muestran su disconformidad, ni tampoco entre aquellos que actúan como si nada ocurriera y públicamente no expresan nada. En el caso de William Eich, ante cosas que no comprende o que no le parecen convenientes, rápidamente coge el teclado y escribe un artículo o envía una carta a Roma, pero no se queda de brazos cruzados. Encontramos varios exponentes de esta forma suya de actuar. Fue uno de los 11 cardenales que escribió el libro 11 cardenales hablan sobre el matrimonio y la familia tras el polémico sínodo de la familia en el año 2015, como hemos contado en los vídeos perfil del cardenal Robert Sara y del cardenal Basilius Klimis. En 2018, ante la delicada cuestión de la intercomunión, asunto que abordamos en el vídeo perfil del cardenal Bölki, y dado que es un problema cada vez mayor, sobre todo en países como Holanda, donde el matrimonio entre protestantes y católicos es habitual, el obispo Eich escribió un texto luminoso y encendido. De aquel texto extraemos párrafos dirigidos expresamente al Papa. Es completamente incomprensible la respuesta del Santo Padre, para continuar aclarando la doctrina en esta materia y añadir, lo que dicen el Código de Derecho Canónico y el Catecismo de la Iglesia Católica debería haber sido la reacción del Santo Padre como sucesor de Pedro. Para terminar el texto de un modo absoluto, observando que los obispos y especialmente el sucesor de Pedro no mantienen y transmiten fielmente y en unidad el depósito de fe contenido en la Sagrada Tradición y en la Sagrada Escritura, no puedo dejar de pensar en el número 675 del Catecismo de la Iglesia Católica. Antes de la venida de Cristo, la Iglesia debe pasar por una prueba final que sacudirá la fe de muchos creyentes. La persecución que acompaña su peregrinación en la tierra revelará el misterio de la iniquidad, en forma de impostura religiosa que ofrece a los hombres una aparente solución a sus problemas al precio de la apostasía de la verdad. Es conocida su devoción a la Virgen María. De hecho, antes de abordar esta cuestión, hay que señalar que la renovación en el episcopado holandés forma parte de algo que quizá no se tardará mucho tiempo en denominar el milagro holandés. Así, él cuenta, cuando viajo a Roma como obispo, la gente suele pensar cuando me ve, ahí va un progresista, porque en las décadas de 1960 y 1970 teníamos la reputación de ser una conferencia episcopal excepcionalmente progresista, pero ya no lo somos en absoluto. De hecho, hay un detalle que llama la atención. Cuando se entra en las webs de vídeos de la diócesis, el cardenal es uno más entre obispos y sacerdotes. No existe un protagonismo único como sí vemos en otras diócesis. Quizás sea un detalle menor, pero nos señala otro aspecto de este hombre, que es la humildad.
En relación con la Virgen María, con la sencillez que le caracteriza, preguntado cómo surgió la idea de la consagración de los Países Bajos al Inmaculado Corazón de María en 2017, el cardenal responde: pues se discutió en la conferencia episcopal, varios obispos estaban muy a favor, finalmente todos los obispos lo adoptaron y también participaron. Por lo tanto, surgió de manera muy simple durante las discusiones de la conferencia episcopal. La propuesta fue hecha por uno de mis obispos auxiliares y resultó muy bien acogida por los otros obispos. Explica que le tocó a él la homilía de aquel día y que precisamente al profundizar en el mensaje de Fátima, en los secretos que escribió la hermana Lucía y ligado a sus experiencias con Lourdes, se le abrió un panorama o quizá un punto de inflexión aún mayor en su devoción a la Madre de Dios. Sus referencias sobre la Virgen María son bellísimas. Este hombre de Dios y roca firme de la fe ya participó en el cónclave de 2013. Si Dios quiere, el próximo será su segunda ocasión. Acudirá aquilatado por el peso de la experiencia, de la cruz, del celo incansable, de su amor inquebrantable por la Iglesia y por la fe católica. El cardenal Eich es un hombre que con su vida misma nos muestra el rostro de una virtud capital, la virtud de la esperanza. Porque solo Dios sabe quién entra como cardenal y quién debería salir elegido como el 267 Papa de la Iglesia Católica para liderar parte del siglo XXI.